Las 9:18, más temprano le comentábamos de doña María Dorantes Contreras, que a sus 94 años terminó su primaria. Es madre de 10 hijos y con esfuerzo y perseverancia demostró que nunca es tarde para alcanzar los sueños. Ahora doña Mari se prepara para un nuevo reto que es terminar la secundaria. Justamente para saber más detalles nos vamos hasta Yucatán con Daniel Barquet. Adelante, Daniel, buenos días, un gusto saludarte. Y con esta noticia tan inspiradora y un ejemplo para muchos que quieren, o más bien pueden y no quieren, Daniel. Muy buenos días, David, muy buenos días, amable auditorio. En efecto, hoy tenemos una historia que demuestra dos cosas: que los sueños se pueden cumplir y que nunca es tarde para cumplirlos. Pues es el caso de doña Mari, que como bien señalas, tiene 94 años de edad. Ella abandonó la escuela cuando tenía 4 y pues bueno, fue madre de 10 hijos, entre los que hay varios profesionales de diversas carreras como ingeniería, medicina, derecho, y también hay maestros. Ellos sabían de este sueño de su mamita y pues bueno, la inscribieron a un centro de educación básica para adultos para que pudiera cumplirlo. Y pues esta semana, la señora finalmente cumple este sueño con 94 años de edad. Doña María Dorantes Contreras, doña Mari, pues finalmente ya termina la educación básica primaria. Ella es originaria del municipio de Ticula, unos 84, 86 kilómetros al sur de la ciudad de Mérida, y pues fue madre de 10. Por lo tanto, pues bueno, ella en su vida de ama de casa, de madre de familia, cumplió, y ahora sus hijos la ayudaron, la llevaron de la mano prácticamente para terminar esta educación, junto con otras 15,000 personas que terminan la educación primaria básica en Yucatán. También comentar que en efecto ya se apuntó para la secundaria, David, y pues ahí va doña Mari, ahí va, sí se puede. Daniel, que doña Mari sea un ejemplo para todos, para jóvenes, para adultos también y para adultos mayores que dicen que no pueden, aquí está el mejor ejemplo. Sí se puede, queriendo se puede todo en esta vida. Daniel Barquet, gracias por esta noticia, por más información, para conocer más a doña Mari. Seguiremos al pendiente y un abrazo a la distancia. Muy buenos días. Hasta luego, buenos días.